Bueno, acá digamos sería la primera nota que tenemos, la primera información en esta jornada cívica. Estamos junto a Daniel Calderón, candidato a intendente de la Concertación Vecinal Es Posible. Bueno, buenas noches, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, la verdad que ganó Enrique Baum nuevamente. Un saludo a todo el pueblo peronista que lo ha apoyado. Y bueno, Quiero simplemente agradecerle a toda la gente que nos brindó el apoyo. Hemos logrado obtener el segundo lugar, lo que significa que vamos a retener los dos concejales y el tribuno de cuenta que teníamos. Y bueno, naturalmente que, como siempre digo, al otro día de la elección nos sacamos la camiseta y nos ponemos a trabajar conjuntamente en la gestión de gobierno para brindarle al pueblo del Pampayasta una mejor calidad de vida. Estoy muy agradecido a la gente que nos apoyó porque fue una campaña muy austera. Estoy agradecido al equipo de gente que me acompañó también en la lista. Y bueno, estoy muy contento porque dentro de todo esto, lo que se ve acá es un triunfo de la democracia, nada más. Bueno, vas a decir que es un balance positivo el que están haciendo. ¿Qué es lo que sentís que le faltó a tu partido para ser ganador en estas elecciones? Bueno, hubieron algunas confusiones. Fíjese que con un padrón de casi 1.300 votantes votaron 900 y alguno. Hubieron en lo que es la parte de la intendencia, hubieron confusiones de cómo votar. Había gente que tal vez le quería votar o a Moreta o a mí y votaba en lo que era el Tribunal de Cuenta de la provincia. No solamente eso, yo creo que tuvo mucho que ver el resultado este con el arrastre del doctor de la Sota, que a nivel provincial fue tengo entendido que es un triunfo contundente. Entonces, cuando viene la olada y estás en una boleta, digamos así, acompañado por un dirigente importante de la calidad del doctor de la Sota, naturalmente que te arrastra la boleta. En el caso nuestro, nosotros jugamos con la imagen de cada uno de nosotros. Son votos genuinos, esos votitos son nuestros, no son de ningún dirigente de arriba. Entonces, estamos totalmente agradecidos a la gente y a los dirigentes. Y bueno, sabemos que tenemos que nuestros concejales van a trabajar en estos 4 años de la misma manera que lo han hecho, porque siempre digo que los concejales del vecinalismo no son una oposición leonina, sino son, digamos así, la primera minoría que trabaja y que le pone el hombro a toda la sociedad. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo, Dani. Muchísimas gracias y bueno, hasta otro momento.